Mándela a Sergio Moya. Con cara de pocos amigos, Juana Fula veía cómo las noches se hacían largas asomada a la ventana esperando la llegada de su amado Sergio Moya Molina, que salía de vez en cuando a compartir en parrandas. Este espigado compositor dice con jocosidad que su mujer es celosa, pero que muchas veces la tranquilizaba con cantos como este. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Juanita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. No, La Celosa es la canción más mía, valga la redundancia, ¿no?, que tengo yo. ¿Por qué? Porque no se la hice a ningún particular, es una canción hecha para acá, para mi casa, porque se la hice a la celosa que he tenido yo aquí desde hace más de 60 años ya, que está aquí, o sea, la dueña de la casa. Y es que La Celosa, grabada por Poncho Zuleta y Carlos Vives, es un poema de sus andanzas cuando joven. Varias veces se encontró con amiguitas, como le llamaba a aquellas mujeres quienes le brindaban su cariño, y él les decía te quiero. Pero eso sí, al volver a casa la misma noche o al día siguiente, le cantaba con amor a Juanita asegurándole que todo aquello era pasajero. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. Hombre, negra, no me sales tanto, déjame gozar la vida. Tuvimos muchos problemas pues al comienzo debido a esa característica mía de ser tan parrandero, y las parrandas son un vehículo importante para uno encontrar mujeres ahí. Hoy, después de aquellas andanzas, Sergio, quien nació en Valledupar en el año 41, sonríe y con picardía comenta que ya no regresa tan tarde. Dicen que el que tenga una mujer celosa, el que tenga una mujer que no sea celosa es porque no lo quiere. Y sin lugar a dudas, Juanita ya no lo recibe con desaires, sino con alegría, cariño y complacencia, porque son dos corazones que ya no pueden separarse. Te presento La Bandeja Paisa. Aquí en el Mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar, y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta: ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.